Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal Lily Blog. Amigos, familia, seguidores, suscriptores, como ustedes quieran que los llamen. Sean bienvenidos una vez más a este su canal. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, con la pila hasta arriba, eso me da mucho gusto. No saben cómo me levanta el ánimo saber que están bien, que están optimistas, que están dando el 100 y sobre todo dando gracias al Creador por todas las bendiciones que nos da. A veces estamos acostumbrados tanto a esas bendiciones que se nos olvida agradecerlo. Pero créanme que somos muy, muy bendecidos y siempre hay que agradecer. Y bueno, mis queridas amigas y amigos, voy a mandar saludos. Pues al que no le gusten los saludos, ya saben, pueden adelantarle, no pasa nada. Vamos a mandarle un saludo a Violeta, a Luna Bella, a Jenny Roblero, hasta Ecuador, a Alma Estrada. Alma, fue tu cumpleaños, mi reina, me enteré el día 11, pero la verdad andaba yo tan loca con lo del día 15 y con todos estos canales que se me olvidó felicitarte, pero de antemano, muchas felicidades, espero que la hayas pasado muy bien y que esta nueva vuelta al sol venga llena, colmada de bendiciones para ti, mi reina. También quiero mandarle un saludo a mi querida María Marín, que también cumplió años el 11. Ay, mi niña hermosa, eres un pollito, estás empezando a vivir la vida. Te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos. Igualmente espero que esta vuelta al sol venga colmada de las mejores bendiciones para ti. Que te la hayas pasado muy bien, al igual que Alma Estrada, con su familia, que me las hayan apapachado mucho, que me las hayan festejado mucho. Muchas, muchas felicidades. Saludos a Milagros Díaz, a Mayra, a Juanisca, a Marité Cardona, a Belia Nava, a Lupita Ventura, Angélica Orantes, Miranda y a su familia. Un saludo y un abrazo enorme para todas ustedes. Y ay, amigas, pues, ¿qué les cuento? Que no sé si quedé igual o peor con el video de ayer en la noche. Pero antes, miren, mi agüita transparente cristalina en ayunas para empezar el ayuno. Después les digo si me funcionó. No, es para adelgazar, es para depurar. Bueno, pues fíjense que me dejaron un comentario que no me atrevo a decirlo acá porque ya les he dicho que a veces me ponen comentarios muy delicados que tendría yo que tener las pruebas en mi mano para poder decirlas. Pero créanme que me dejó más preocupada. También me comentaron que el esposo de Marisol vende diésel, sí, pero él sí lo vende en una estación de servicio, o lo que llamamos aquí en México, gasera, no sé cómo le llamen en Guatemala, o gasolinera, pero él sí está empleado, no es su propio patrón. Es que a mí lo que me llamó mucho la atención es que dijera que él es su propio patrón. Y es que con esta gente pues ya no se sabe, ya no se sabe, ya han pasado tantas cosas que a veces más vale pecar de mal pensada que de confiada. Pero bueno, ojalá el canal que lleva este caso pues haga sus investigaciones pertinentes para que no se metan en problemas y más que nada para que los niños estén bien, porque no se vale sacarlos de Guatemala para llevarlos a Guatepeor, ¿verdad? En fin, yo no digo que el señor sea mala persona, Yo nada más digo que puede tenerlos en riesgo porque su trabajo está pues medio raro. Pero bueno, hoy les quiero hablar de otra cosa. Hoy les quiero hablar de una finísima mujer, ejemplo de virtud. No, 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 yo creo que la vamos a proponer para la madre y la mujer del año.
se merece todos los premios de este mundo. Y es nada menos que la señora Karina, ¿sí? La que salía en videos Chapín, que ahora se trae un relajo. Ella habla a través de TikTok, hace sus en vivos, le manda mensajes a Wilder. En verdad es algo que a mí me tiene, amigas, si tenemos hijas, adolescentes o ya más maduras, por favor, recuérdenles que las buenas costumbres no pasan de moda. Que una señorita, que una dama, que una mujer bien educada, jamás puede andar haciendo públicas sus intimidades con otras personas. Yo no me espanto de que haya tenido una intimidad con este señor. No. Ella ya es adulta, como les dije el otro día, ella sabe lo que hace. ¿Saben qué es lo que no veo bien? Este show de te digo, me dices, bueno, es que ni como show se puede ver bien, ni como chisme. O sea, este es un chisme que en lugar de agradar, apena. O a lo mejor este canal lo que quiere hacer es educar a muchas jovencitas para que aprendan a comportarse. Que eso jamás se debe de ventilar. Si en un hombre se oye mal, en una mujer se oye pésimo. Porque en el instante mismo en que uno habla de una persona con la que tuvo intimidad, estamos hablando mal de nosotras mismas. Porque se supone que nosotras debemos de tener mucho cuidado al elegir a la persona con la que vamos a estar, que la tenemos que conocer bien, que no nos podemos ir a tener una relación íntima con cualquier persona sin conocerla, sin saber quién es, y mucho menos, amigas, mucho menos por un trabajo. Eso es lo que hay que dejarles bien claro a nuestras hijas. No vale la pena hacer un intercambio de un favor por un trabajo, de ninguna manera. Pero fíjense que les digo que le vamos a dar el premio, porque viendo todo esto, y también me ayudó el dueño del canal a recordarlo y sus integrantes, ¿se acuerdan que hubo un chico que se suicidó? Que tomó pastillas para que usan en los graneros, en algo así para conservar el maíz. Y se suicidó y que él en el último momento ya no quería irse de este mundo. Pues supuestamente la persona que lo había engañado era Karina. Después llega, hay un video donde yo me quedé así como que, bueno, no entiendo nada, donde llega Marvin con su hermano Jucho a visitar a Karina y aclarar por qué Karina anduvo saliendo con Jucho. Él todavía más caballeroso, que no es nada caballeroso, pero por no hacerla quedar mal ahí, dijo que no habían tenido nada que ver, que él había hecho un intento de conquistarla, pero no había tenido nada que ver con ella, cosa que después de escuchar esto, pues yo sinceramente dudo mucho. Pero entonces imagínense, ¿de qué clase de mujer estamos hablando? Aquí, con todo este, si es cierto, estos dimes y diretes y estas molestias, la que está quedando peor es ella. Porque si ya nos habíamos olvidado de este joven que perdió la vida, pues ahora ya lo recordamos. Que salía con Jucho, pues ya nos acordamos. Y precisamente, pues se decía que ella era de la vida galante. Yo pensé que lo decían por, pues, como el show es diversión, o sea, como para darle más, pues, más sabor al cuento este, ¿no? Pero, Dios mío, o sea, es que yo creo que ni una mujer de la vida galante, o como ellos dicen, cariñosa, una cariñosa,
no se atrevería a hablar así como lo está haciendo esta persona. ¡Qué manera tan desagradable! Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque ella tiene hijas. Las mismas niñas que han estado viendo, de a mentira o de veras o como sea, han estado viendo todo el despapalle entre ella y Marvin, y que si la sacan en la madrugada, y que si ella pide ayuda, y que... Es que no se dan cuenta que una niña no... todavía no puede entender bien qué es actuación y qué está pasando en su vida real. Que todavía no se dan cuenta que para ser una actriz se estudia, y se estudia mucho. Y además ellas van después de cada de que terminan sus papeles y consultan a una psicóloga para que las ayude a sacar todo eso que se les queda, porque se tienen que posicionar del papel como si lo estuvieran viviendo en carne propia. Y después, cuando ya no van a hacer el papel, pues ellas tienen que buscar ayuda para que las apoyen a sacar, a liberarse y a tirar todo eso que no les corresponde. Y también hablar con su familia. O sea, es que no es así de fácil de, ay, hoy quiero ser actriz y pues ya, a ver a quién me ponen a interpretar. No, nada es fácil en este mundo. Todo requiere una preparación. Por eso yo deduzco, y porque este señor, pero si la otra hace un en vivo, inmediatamente se lo contesta. Oigan, no podemos andar hablando así de los hombres. Debemos de respetarnos. Las mujeres han luchado mucho por la igualdad. Sí, pero no podemos andar actuando de esa manera. Si ya ganamos la igualdad y el respeto, también nosotros tenemos que respetar. Porque por muy igualdad que tengamos y los mismos derechos y todo lo que ustedes me quieran decir, todavía en casos así, la que sale perdiendo siempre es la mujer. Porque para ellos es como si se colgaran una medalla. Y entonces digo yo, pero qué necesidad de que todo el mundo se entere quiénes han sido mis parejas sentimentales, aunque sea por un día. Eso es de mi vida privada, de mi vida sentimental, para que lo guarde para mí y nada más que para mí. Si la otra persona falla, pues allá él. Yo me quedo callada, yo no digo nada, yo no contesto, para que la gente lo dude, ¿verdad? Porque digo, eso, andarlo presumiendo, sí, hice esto, y eso es un orgullo, mujeres. En verdad, eso nos da orgullo. En verdad, eso nos empodera. Saber que estuve con una persona por un trabajo o por un beneficio económico, eso nos empodera. O eso nos denigra, porque por eso a nosotros también el de arriba y la naturaleza nos dio un cerebro, nos dio dos manos, dos ojos, una boca y dos piernas para trabajar. Nada justifica que hagamos intercambio. ¿Por qué hacerlo? Si muchas veces somos hasta más inteligentes que ellos. ¿Por qué hacer un intercambio así? ¿Por qué denigrarnos por dinero? Cuando nosotros estamos capacitadas para realizar buenos trabajos. Claro, cuando se quiere trabajar y cuando se quiere prosperar. Porque ahora en la actualidad no hay pretexto para no superarse cada día. Ya no podemos decir que las escuelas quedan lejos, que las universidades quedan lejos, que no tengo dinero, que no tengo cómo trasladarme. ¿Por qué? Porque ¿cuántas universidades ya hay en línea? ¿Sí? Y si tenemos un teléfono y tenemos internet para andar viendo videitos nefastos y mensajes absurdos como estos, pues mejor ocupémoslos para superarlos y no llegar hasta donde ha llegado esta persona. Que en verdad a mí sí que me escandaliza. Perdón, es la costumbre, y no vaya yo a contagiar con algún virus a mis hermosas flores. Ay, qué rico huelen, si ustedes supieran a lo que huelen. Es que son mías y son orgánicas.
Bueno, pues sigamos con el tema. Entonces, como les decía, nada, nada justifica lo que esta señora está haciendo. Y le digo señora porque de alguna manera hay que nombrarla. Y yo no puedo caer en una mala educación ni en una falta de respeto. Entonces, como es mamá de un jovencito y aparte de las niñas, que son tres o cuatro niñas, ya no recuerdo bien, que andan con ella y que ahora dicen que ya no las tienen. Pero bueno, eso ya es cosa de ella. Pero en serio, qué mujer. Pues ya oyeron, mis amigas, mi opinión de esta valiosísima dama. Así es que me despido de ustedes, les mando un beso y los veo al rato a las 8 de la noche con otro tema. Bye.